Bienvenidos a Saldane Noticias. La Oficina Municipal de Empleo continúa obteniendo resultados. Esta semana se otorgaron préstamos del Banco de la Gente gestionados oportunamente. Las personas que vinieron hoy vinieron a retirar el monto y la chequera, la cuponera de pago de dos líneas de emprendimiento que trabaja el Banco de la Gente. El Banco de la Gente, digamos, se enmarca en todo lo que es la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. La línea 2 es una línea de libre destino y refiere a la compra de cualquier insumo, maquinaria, herramienta que necesite el emprendedor. No es necesario presentar ningún proyecto, sino que se adecua a la necesidad del momento. Generalmente está pensado para subsanar alguna necesidad económica, digamos, que sea temporal. Por ejemplo, arreglar una máquina de coser, arreglar, suponte, una máquina de cortar el pasto y demás cuestiones, porque el monto es muy pequeño en relación a las necesidades que podría llegar a tener otro emprendedor. 10 meses en mi vida tuve empleo en relación de dependencia y los demás fueron empleos en negro, muy pocos y si no, por mi cuenta siempre. Y esta era una oportunidad que en ese momento estaban ofreciendo, digamos. Había reuniones de microemprendedores para solicitar este préstamo u otro. Estos emprendimientos fueron entregados entre julio y octubre, noviembre del año pasado y recién ahora están liquidando, porque implica que el banco los chequee, los cargue, confirme la viabilidad, pase en el área de liquidación y recién liquide la persona. Con esto yo voy a hacer una capacitación para aprender a manejar todos estos las redes sociales para vender. Y ese va a ser mi trabajo, ya lo empecé, porque como esto tuvo un tiempo de tardanza, digamos, yo ya en diciembre empecé. Así que ahora estoy vendiendo 3 productos y quiero, ya me anoté, solamente tengo que pagar el curso para empezar a hacerlo, que durará 3 meses y bueno, y espero en 3 meses ver resultados de esto. La municipalidad continúa con la atención, el arreglo, el relleno, la limpieza y el recondicionamiento de las calles en diferentes barrios de la ciudad tras las intensas lluvias de estos días. A partir del cambio climático, estamos transitando uno de los veranos más calurosos. Desde Salud Pública Municipal, el doctor Diego Sassi nos recomienda. Nosotros hacemos siempre la recomendación que en estas épocas no es solamente lo interesante el calor, sino también la humedad. Y eso hace que nosotros perdamos líquido mucho más rápido que en forma habitual. Esto es porque transpiramos mucho más y no solamente se pierde agua, sino que también se pierde lo que es sodio, potasio, se pierden minerales, lo cual eso genera que muchas veces estemos casi al borde de una deshidratación. Fundamentalmente es tomar líquidos, agua, la ingesta diaria mínima tiene que ser de 2 litros, 2 litros y medio para arriba, lo cual eso hace que nuestra absorción sea mejor, la eliminación sea mejor. Y además, en aquellas personas que sean, por ejemplo, hipotensas, como suelen ser en algunos casos las mujeres, consumir algunos elementos que tengan un poquitito de sal para que esta probable deshidratación no lleve a una hipotensión asociada. Los grupos etarios más afectados generalmente son los niños, sobre todo recién nacidos, hasta el primer año de vida, y los adultos mayores, sobre todo aquellos pacientes que están postrados o que tienen patologías concomitantes, como por ejemplo puede ser diabetes, hipertensión, insuficiencias cardíacas crónicas, en los cuales no se pueden movilizar mucho y la ingesta de líquidos por sus propios medios tampoco es mucha. Y la Escuela de Verano de Saldán, además de ser un espacio de recreación y diversión, también es un espacio de inclusión. Así lo comparten madres de chicos con capacidades diferentes. Vengo a traer a Milagros, que es especial, entonces estamos trayéndolo. Venimos a participar con ellos también. Pues la verdad es que agradezco un montón que se hagan este tipo de cosas.
porque hay muchos chicos que necesitan sí o sí integrarse con otros y es muy importante el espacio que se les da. Y le va bien ahora, por lo menos el año pasado no había manera de integrarla, de que participara con los chicos. Ahora mire, se queda sola la mamá acá. Y también le hizo bien lo que fue a la escuela a deporte adaptado, también con los mismos profes, y le hizo re bien. Lo que más le afecta es la comunicación con el otro. Entonces, el hecho de compartir un poquito tiempo, aunque sea merienda, pileta, juegos o arreglados, con consignas fáciles, él lo puede aprender. Hasta aquí los hechos más destacados de la semana. Hasta la próxima.